Muy bien, el título de la prédica del día de hoy es La bondad diaria de Dios. La bondad diaria de Dios. El Señor nos ha venido enseñando que no solamente nos tenemos que conformar con lo que nosotros recibimos, nosotros también hemos nacido para dar. Nosotros recibimos su bondad, recibimos su misericordia, pero también damos esa misericordia, también brindamos esa misericordia. Y a mí me impacta muchísimo la palabra, porque lo que el Señor está buscando en nosotros es que podamos manifestar su naturaleza. Nosotros no solamente nos podemos conformar con ser hombres, con ser mujeres carnales y decimos, no, es que nosotros somos seres carnales. Nosotros tenemos que entender y creer que somos hijos de Dios y que eso nos hace ser espirituales, y necesitamos expresar esa misma naturaleza. Y la palabra en Hebreos 13:8, la Nueva Versión Internacional, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta palabra en Hebreos 13 viene como parte de una construcción del Espíritu Santo que quiere hacer en nuestras vidas. Hebreos 13 hace un hincapié en aquellas cosas que nos descalifican delante de Dios. Algo tremendo que yo he ido aprendiendo es que muchas personas, al no conocer la naturaleza de Dios, se resisten a su proceso, se resisten a lo que Él es, a quien Él es. Y muchas veces nosotros empezamos a hacer parámetros de quién es Dios y no disfrutamos realmente de su naturaleza, de su esencia. En la serie de Super Actitud Diaria es podernos reencontrar con la esencia divina, podernos conectar con la fuente y disfrutar quiénes somos nosotros en Cristo. Y muchas veces el pecado nos descalifica, no porque Dios no pueda lidiar con el pecado, es porque el enemigo, Satanás, nos está apuntando, nos está señalando y no nos deja a nosotros poder conectarnos de la forma correcta con nuestro Creador. Cuando alguien peca, usualmente dice, no, es que Dios está enojado conmigo. Pero Dios no se enoja con nosotros. Él no se enoja con nosotros. Él en Cristo resolvió el problema del pecado del hombre. Necesitamos comprender cuál es la naturaleza de Dios. El pecado del hombre resuelto en Cristo, ahí es donde se resuelve. Y quien realmente nos siembra como cizaña, mentiras de que Dios está enemistado con nosotros, es el mismo enemigo que nos hace pecar y que después nos está señalando por causa del pecado. En Hebreos 13, entonces, nos empiezan a dar parámetros. Diariamente nosotros tenemos que manifestar su misericordia y su bondad. Dios es bondadoso. Dios es un Dios bueno. En su naturaleza, Él es bueno. En su naturaleza, Él redime. En su naturaleza, Él nos está siempre impulsando a poder vivir un pasado, un presente y un futuro en Cristo Jesús, y a manifestar esa naturaleza siempre. No podemos ser variables. Como seres humanos, no podemos estar de una forma un día y al otro día de otra. Muchas veces somos tan susceptibles y las circunstancias nos hacen variar. Las circunstancias no son para variar. Nosotros tenemos que manifestar quiénes somos en Cristo diariamente. Ah, pero pastor, es que esta persona no me saludó. Usted saluda. Ah, pero pastor, esta persona no me sonríe nunca. Usted sonríe. Pastor, esta persona es muy tacaña, ni un detallito el día de mi cumpleaños. Usted regala. Aprendemos a vivir bien cuando nosotros somos los que damos. Cuando nosotros no esperamos nada de nadie, cuando nosotros somos los que queremos ser de bendición, queremos amar, queremos bendecir, queremos abrazar, eso nos empieza a quitar etiquetas y cargas, porque no estamos pendientes de lo que otros pueden hacer por nosotros y aprendemos a vivir siendo algo y dando algo a otras personas. Necesitamos poder entrar en esa mentalidad del cielo para poder diariamente comportarnos de la forma como Dios quiere que nos comportemos, siendo bondadosos, siendo amorosos, siendo misericordiosos. Y en Hebreos habla claramente de esas cosas que nos separan del Señor, y habla a los adúlteros, habla de esas personas que no honran el matrimonio,
habla de personas inmorales y habla de personas ambiciosas. Tres cosas no nos dejan poder manifestar la plenitud de Cristo. Recuerde, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros necesitamos manifestar esa naturaleza de bondad y esa naturaleza de misericordia. Pero las personas adúlteras definitivamente no van a poder encontrar descanso en su alma para relacionarse con Dios. Las personas inmorales no van a poder encontrar descanso en su alma para poder estar bien con el Señor. Las personas ambiciosas no van a encontrar descanso en su alma para poderse relacionar bien con Dios. El pecado afecta el alma del ser humano. Y de la misma forma nos invita y nos dice qué debemos hacer y en qué nos debemos de mantener para poder estar en paz con Dios, para poder vivir en su plenitud, para poder manifestar su naturaleza. La religión no nos va a dar paz. Las reglas no nos dan paz. El sistema humano, las leyes humanas, nada. La psicología, la metafísica, nada nos va a dar paz. Lo que realmente nos va a reconciliar con Dios es que nosotros aprendamos a amarnos fraternalmente. El amor entre nosotros tiene que ser fraternalmente. El amor en el matrimonio también tiene que ser fraternal, porque el otro amor se va desgastando. La pasión de una pareja, eso hay que estarlo cultivando, pero siempre debemos de entender el amor fraternal entre nosotros. Entre nosotros debe existir ese amor fraternal. Eso está hablando de un amor lleno de pureza. Debemos de amarnos con pureza. Debemos amarnos en santidad. Debemos amarnos con la bondad de Dios. Debemos de ser hospitalarios. Debemos de ser sensibles a quién podemos invitar a casa. Como que usted dice, ok, ¿quién hay a mi alrededor? ¿Quién está solo a mi alrededor? ¿A quién yo pudiera invitar en este tiempo para que no se sienta solo? Y usted sea sensible y decir, ¿sabes qué? Porque no espere ser invitado, invite usted. Cree usted un ambiente, haga usted la fiesta, organice la fiesta usted, la fiesta navideña. Lo mejor de que usted sea el que organice la fiesta es que usted organiza el menú. No le va a tomar por sorpresa lo que va a comer ese día. Entonces usted va a ver a su alrededor y va a decir, ah, esta parejita están bien sola, los voy a invitar a casa. Esta persona está solita, los voy a invitar a casa. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que nosotros seamos hospitalarios, que nosotros seamos receptivos con otras personas. Estoy hablando de la bondad de Dios. Esto es lo que expresa la bondad de Dios. Ser bondadoso es ser misericordioso. No solamente vivir a recibir la misericordia de Dios, sino a dar misericordia. Porque nosotros nos gusta recibir misericordia, pero somos muchas veces egoístas para dar misericordia. Diariamente nosotros tenemos que responder con lo mismo que Dios nos da. Si Dios nos da amor, nosotros damos amor. Si sus misericordias son nuevas cada día, entonces nosotros damos nuevas misericordias cada día. Yo necesito diariamente también de la misericordia de Erika sobre mi vida. Diariamente ella tiene que dar misericordia a sus hijos. Diariamente yo tengo que recordarme que le tengo que dar misericordia a mis hijos. Y tenemos que brindarnos misericordia los unos a los otros, que también nos puede y nos ayuda a mantenernos en la naturaleza de Dios. Tener alta estima del matrimonio y de la fidelidad. Por eso fue que el viernes hicimos la renovación de matrimonio de 50 años de Vicky y de Florencio. Porque ahí Eri y yo vimos una oportunidad. Porque tenemos en alta estima el matrimonio. Porque si ellos cumplieron 50 años, esa es la meta a donde nosotros queremos llegar y más. Y no estimamos esos 50 años de matrimonio como, ay, como que no vale la pena. No, fue que en nuestra noche, en la noche de la iglesia, ellos tenían que ser honrados. Era una oportunidad para decirle en medio de esta sociedad que no estima el matrimonio, decir, tenemos en alta estima el matrimonio sagrado de Dios.
porque tenemos que honrar, como hijos de Dios, tenemos que honrar esa fidelidad. ¿Sabe algo que también nos ayuda a mantenernos en esa naturaleza de Dios? Es mantenernos contentos con lo que tenemos. ¿Por qué la gente está deprimida? Porque no está contenta con lo que tiene. La gente está deprimida porque no tiene el nuevo iPhone. Y una vez lo tienen, sacan el nuevo. Y la gente, miren, estamos en medio de una sociedad materialista. Todo el tiempo. ¿Sabe por qué Dios quiere bendecir Arde? Porque hemos sido entrenados a estar felices en todas las temporadas. Dios nos quiere bendecir porque nunca el dinero va a estar por encima de nosotros ni de nuestra cabeza. Entendemos que el dinero es un recurso a través del cual, por medio del cual nosotros caminamos. El dinero no me oprime, yo camino sobre las finanzas. El dinero es un recurso para que la obra de Dios continúe, para que la obra de Dios avance. Y cuando nosotros entendemos esas cosas, nos convertimos en terrenos fructíferos, disponibles para que Dios haga cosas alrededor de nosotros y por medio de nosotros. La gente está deprimida porque está pensando en el dinero y porque el dinero la tiene oprimida. ¿Cuál es la clave? Aprender a estar contentos en todo momento. Si es arrocito con huevo, contentos. Si ni hay pa'l huevo, el arrocito también llena. Doble porción, por favor. Y necesitamos aprender a estar contentos en todo tiempo, contentos con lo que tenemos. Este año que estamos terminando y que estamos empezando, seamos sinceros delante de Dios y reconozcamos, digamos, tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has dado más que suficiente. Tú has sido tan bondadoso, tan misericordioso. Tú has sido tan generoso. Nos has bendecido abundantemente. Estamos contentos. Diga conmigo, yo estoy contento con lo que tengo. Estoy contento con lo que Dios me dio. El Señor nos ha dado salud, nos ha dado esperanza, nos ha dado nuevas oportunidades. El Señor ha restaurado tantas cosas a nuestro alrededor. Nuestros hijos están saludables. Nosotros estamos agradecidos con Él. Él es bueno, Él es bondadoso, estamos contentos con lo que tenemos. La promesa de Dios no va a cambiar. Nosotros podemos cambiar de ánimo. Nosotros hay días que llegamos a la iglesia, llegamos a la alabanza y estamos así como tristongos, como con pereza. Ay, yo no quiero adorar, no quiero levantar las manos, no me quiero parar, me siento enfermo, ¿verdad? Y nosotros cambiamos constantemente. Otro día nos fue bien en la semana y llegamos que queremos cantar 10 horas en la iglesia. Porque pensamos que alabamos a Dios por cómo nos sentimos, no por quién Él es. Pero la promesa de Dios y la palabra de Dios nunca cambia. Es inmutable, es certera. Lo que Dios dice, así va a ser. No es lo que nosotros sentimos, es quien es Dios es, quien Dios es. Y la palabra de Dios dice que el Señor es mi ayuda. Y la palabra nos dice que no temamos. Nosotros no tenemos por qué temer. El Señor es nuestra ayuda. Nosotros no debemos de tenerle miedo a los hombres. ¿Qué puede hacernos un simple mortal? La gente tiene miedo. La gente sale con miedo. La gente está en la calle con miedo. ¿Qué puede hacernos un simple mortal? Nosotros somos hijos de Dios. Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, nosotros tenemos que aprender a vivir con las expectativas correctas de que Dios va a hacer algo grande. Porque cuando el predicador viene y cuando el profeta viene y dice y empieza a anunciar las bendiciones, ¿por qué no reaccionamos con expectativa? Porque decimos, porque creemos que lo que se está diciendo son palabras repetitivas. Y nosotros tenemos que aprender a reaccionar en el espíritu, tomar en el espíritu lo que Dios nos está dando y lo que Dios está diciendo. El pueblo de Dios siempre vive con expectativas. El pueblo de Dios nunca salió a una guerra con la expectativa de que iban a perder. Salían con la expectativa de que iban a ganar. Fueron en algunas ocasiones salieron con tanta expectativa que salieron en sus propias fuerzas y perdían porque no tenían a Dios en cuenta en la batalla. Pero siempre que las expectativas del pueblo de Dios estuvieron en Él, siempre les dio la victoria. Diga este día, no temeré. No temeré, no tenga temor de lo que va a venir, no tenga temor del futuro, no tenga temor de lo que vaya a emprender. Las promesas de Dios no solamente son andantes, son veraces y vienen a cumplimiento. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir en mi vida. Yo no sé
si usted pueda recordar promesas que Dios les ha dado. No sé, recuerde, tome un momento para recordar cosas. Recuerde promesas de Dios que le haya dado en su vida. Recuerde promesas de Dios que usted haya leído en su palabra. Recuerde cosas. ¿Por qué no toma un momento para recordar momentos espirituales donde usted fue lleno? Aquel momento en la mañana cuando usted simplemente venía a orar y la presencia del Espíritu Santo de Dios bajó sobre su vida y lo llenó de su presencia y de su gloria. Recuerde esos momentos. Recuerde esos momentos donde la presencia de Dios quebrantó su corazón. Recuerde ese momento cuando usted cargó su bebé por primera vez. Cuando cargó un hijo. Cuando se casó. Cuando vio a su familia después de muchos años. Recuerde los momentos donde la bondad y la misericordia de Dios se ha derramado sobre su vida. Necesitamos vivir con la expectativa de la victoria. Necesitamos vivir con la expectativa de lo que Dios va a hacer. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos es el mismo. Entonces nosotros debemos de aprender a lidiar con las tentaciones. Diariamente vamos a ser tentados. Estamos en un mundo donde todo puede traer tentación. Pero la tentación es para que nosotros la podamos resistir, no para que nos estemos lamentando por lo que está pasando a nuestro alrededor. No más emocionalismo, no más lamentaciones por todo lo que nosotros estamos viviendo. Necesitamos aprender a resistir la tentación, porque la tentación es para que nosotros salgamos aprobados, para que nosotros recibamos la corona de la vida, para que nosotros recibamos las promesas de Dios. Tenemos que vivir como aquellas personas que le aman, como aquellas personas que somos dependientes de Dios. Dios no tienta a las personas. Dios no es tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. Somos tentados por los malos deseos que arrastran el corazón que es engañoso, por los malos deseos que nos seducen. El deseo engendra el pecado, y cuando el pecado es consumado, da a luz muerte. Diariamente tenemos que estar alertas a cuáles son las intenciones del mal y cómo es que obra, para poder reaccionar correctamente. Que nadie aquí se deje engañar pensando o atribuyendo a Dios el mal. La luz no puede producir tinieblas. La luz disipa las tinieblas. Dios no anda enojado con nosotros. Dios no puede andar enojado con nosotros. Porque nosotros pensamos que Él está enojado porque nuestra alma ha sido apagada por causa del pecado. Y Satanás es, pero muy hábil, invitándonos a pecar y después acusándonos para apagar nuestra alma. Por eso es que le decimos al alma: alma mía, alaba a Jehová. Por eso es que le hablamos al alma, para que el alma reaccione a quien es Él, no a lo que nosotros estamos sintiendo. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Existe la promesa de que todo lo bueno y todo lo perfecto proviene del Creador. Él es el origen de todas las cosas, lo bueno, lo perfecto, lo agradable. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Caminar con Dios es caminar seguros. Caminar con Dios es saber que podemos creer en sus promesas, que podemos avanzar, que vamos a llegar a destino, que vamos a empezar a ver cumplidas cosas en nuestra vida. Que este día sea un día de activación de las promesas sobre tu vida. Que tú sepas que hay promesas que, aunque no has visto, se van a cumplir. Que lo que no pudiste hacer este año, el siguiente año Dios te va a dar la oportunidad de hacer. Que siempre hay esperanza. Que Dios levante la esperanza de los que estamos aquí en creer en que Él puede hacer algo grande por medio de su iglesia. En este tiempo yo te animo a ser más intencional con Dios, a creer más, a dar más, a sembrar más, a servir más, a comprometerte más. Esta es una oportunidad que está dando el Espíritu Santo a caminar con fe. Muchos de los que estamos aquí, quizás cuando iniciamos este viaje, lo iniciamos con reservas.
lo iniciamos como con temor. ¿Será que me va a pasar como de, será que me va a pasar lo mismo de donde vengo? ¿Se acuerdan cómo llegaron? Ay, es que me fallaron, es que me usaron, es que se aprovecharon de mí. Entonces, si uno se queda viviendo en el pasado, de lo que vivió y de lo que le hicieron, nunca vamos a poder avanzar a lo que Dios tiene. Y muchas veces Dios está proponiéndonos algo, está proponiendo un futuro, está proponiendo algo nuevo, pero nosotros nos quedamos viviendo en el pasado. Y ponemos tantas barreras y ponemos tantas cosas que nos impiden a entrar en la dimensión de lo que Dios quiere hacer ahora. Necesitamos abrir nuestro corazón, disponernos y hacernos disponibles para Dios. Necesitamos creer en sus promesas, porque en Él existe la promesa de que todo lo bueno y todo lo perfecto proviene de Él. Dios quiere que aprendamos a reaccionar entonces a través de cualquier situación que nosotros podamos vivir, bien sea sufrimiento, bien sea aflicciones, injusticias, problemas. Tenemos que aprender a reaccionar. No podemos apagarnos por las circunstancias que nosotros estamos viviendo. No podemos cambiar. Tenemos que mantenernos. El cristiano tiene que mantenerse. Por eso, si una familia decidió creer en el diseño de él para las finanzas, no se conforma solamente en dar lo que la gente dice que debe de dar, sino que se desafía a cada año estar creciendo, cada año ser más generoso, cada año ser más bondadoso, cada año ser más servidor, cada año entregar más. Entonces, porque Dios es un Dios de expansión, Él es de multiplicación, Él multiplica. Yo oro y creo y profetizo en este lugar que Él está multiplicando su favor sobre tu vida, su favor sobre tus hijos, su favor sobre tu generación, su favor sobre tus finanzas, el favor de Dios sobre tu vida. Yo oro y creo en este lugar que la bondad de Dios está en medio de nosotros, porque Dios es bueno. Dios es bueno. No podemos predicar de un Dios, de una naturaleza de Dios que no es. Y en esta serie me ha tocado ser muy insistente en esto. No estoy motivando a nadie, no es un mensaje motivacional. Es conectarnos con el corazón de Dios para esta temporada, entrar en esa dimensión. Dejemos que Dios juzgue lo que tiene que juzgar. Dejemos de juzgar nosotros, que Dios juzgue lo que tenga que juzgar. Que Dios juzgue entre nosotros al que tenga que juzgar. Pero cuando nosotros somos los que juzgamos, cuando nosotros somos los que tenemos el martillo ese de decir, ah, este es el veredicto, no dejamos a Dios obrar. Cada vez me obligo más a dejar que Dios sea el que obre, a dejar que Dios sea el que diga, a dejar que Dios se mueva. Él es el que se tiene que mover. Él es el que nos tiene que redarguir. Él es el que nos tiene que convencer. Yo no puedo convencer a nadie. Yo solamente predico la palabra, y la palabra de Dios tiene que convencer a los que están aquí. Por fuerza, nunca Erika me pudo cambiar a mí. Y lo intentaba y tenía buenos argumentos y podía hablar muy bien, pero no me podía convencer. El Espíritu Santo es quien me empezó a convencer. Yo oro que el Espíritu Santo traiga convencimiento sobre tu vida de lo que estoy diciendo. Que usted quite barreras y que usted se atreva a dar los pasos que tiene que dar para creerle más a Dios. Que usted rompa esas barreras y esos límites que usted ha puesto, y que usted pueda entrar en la dimensión de lo que Dios quiere hacer, entrar en la dimensión de su voluntad. Dios quiere que aprendamos entonces a reaccionar, pero para poder reaccionar, el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros dos cosas diariamente: paciencia y constancia. Usted no puede ser un día de una forma y otro día de otra forma. Usted no puede estar siempre impaciente ante las situaciones que le están pasando. Necesitamos aprender a ser pacientes y necesitamos aprender a ser constantes. Ser constantes, seguir sembrando, seguir sirviendo, seguir perdonando, seguir amando, seguir abrazando, seguir derramando misericordia.
tenemos que ser constantes, 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 mantenernos. Usted no puede ir al gimnasio un fin de semana después de no haber ido nunca, matarse en las pesas, salir desbaratado y al otro día decir: no vuelvo, no pasó nada. Y muchas veces como cristianos actuamos así. Se nos revelan los principios, aprendemos los principios y pensamos que por haberlo hecho una vez, ya debemos de ver fruto en lo que hicimos. No, yo ayer, Pastor Will, yo ayer perdoné, pero o sea, hoy también. O sea, otra vez me está diciendo que me volvió a gritar, me volvió a abrir los ojos. Cuando a una mujer le abre los ojos al hombre, ¿sí? ¿Sí hay por ahí quizá? Que uno dice: mamita, no le va a echar gotas. Si eres esos ojos que no le va a echar gotas. Todos abrimos los ojos. Todos abrimos los ojos. Las mujeres nos abren los ojos y los hombres le abrimos los ojos a las mujeres. Cada tanto vienen y abrimos los ojos, pero tenemos que aprender a reaccionar. Tenemos que aprender a reaccionar con bondad. Tenemos que reaccionar con misericordia. No a encender, sino a ministrar. Porque Él quiere desarrollar en nosotros paciencia y constancia. Cuando hay una persona que tiene heridas, la única forma que va a ser sanada esa persona es con tu constancia. Si una persona llegó arisca, si tú no eres constante, no vas a poder sanar a esa persona. Es como si fuera un perrito que fue maltratado toda la vida, le tiene miedo a los seres humanos. En la primera que tú vas a acariciarlo, te manda el mordisco. Pero tú poco a poco te vas ganando la confianza. Lo vas conquistando. Vas restaurando esa confianza entre el hombre y el animalito. Y así en muchas áreas es Dios con nosotros. Poco a poco les vamos enseñando que no estamos lanzando la mano para golpear, sino que estamos lanzando la mano para abrazar. Que Dios desarrolle esa paciencia, esa constancia en nosotros. Que nadie aquí se crea más que otra persona. Que aprendamos a vernos sí con los ojos de Dios, pero que nadie aquí tenga más estima de sí mismo de la que Dios mismo le ha dado. Que aprendamos a recibir los complementos de otras personas, no porque nosotros mismos nos los estamos dando. Si caminamos como hijos de Dios, convencidos de quiénes somos en Cristo Jesús, pero no nos vanagloriamos de nada de lo que hacemos ni de nada de lo que hemos vivido. Es por gracia que estamos aquí. Es por gracia que Dios nos permite hacer lo que hacemos. Es por gracia que el Señor nos va a llevar a donde nos quiere llevar. Yo sé que el Señor y su Espíritu Santo va a provocar que muchos de los que están aquí, muchos de los que están viendo este video, empiecen un proceso de crecimiento, empiecen procesos de expansión, empiecen procesos de maduración, donde las cosas que no se habían resuelto se van a empezar a resolver. Pero que ninguno aquí se olvide que es la misericordia de Dios. Es su misericordia. Por misericordia yo estoy con mi esposa. Por misericordia Dios me ha dado nuestros hijos. Por misericordia servimos en esta iglesia. Por misericordia vivimos donde vivimos. Por misericordia damos como damos. Por misericordia servimos como servimos. No por nuestro propio esfuerzo ni por nuestra propia capacidad. Paciencia y constancia el Señor quiere desarrollar en nosotros. Todas las pruebas que nosotros vivimos en este mundo serán recompensadas en este mundo. Dios quiere recompensarnos plenamente. Nosotros no vamos a ser probados en el cielo. O sea, usted piensa que vamos a ir al cielo, entonces allá van a seguir las pruebas. ¿Cómo estás en la prueba, hermano? Allá angelical, con alas, con una aureola, con todo. Aquí en la prueba, estas alas me salieron medio chuecas. No, las pruebas se van a resolver aquí en la tierra y las pruebas nos van a perfeccionar. Cosas que tú hayas vivido es por el propósito de Dios en tu vida. Cosas que tú hayas vivido es para que tú valores las cosas que ahora tienes y el lugar donde Dios te está colocando. Cuando tú has vivido cosas en el pasado es para que tú valores tu presente y tengas esperanza en tu futuro. Dios no está improvisando con ustedes. Dios no está improvisando conmigo. Dios no está improvisando con nosotros. Dios sabe para dónde vamos.
Yo no estoy preocupado de saber a dónde vamos, cuál es el siguiente lugar, dónde está la siguiente dirección, porque yo sé que Dios ya sabe. Yo confío en Él, simplemente voy a ser sensible para dejarme dirigir por Él. Yo no me voy a resistir a lo que Él quiere hacer, pero no voy a vivir en el afán de lo que Dios va a hacer. Voy a estar en paz. No tenga afán de lo que vaya a venir, esté en paz. Porque si sabemos que Dios es bueno, el futuro que viene para nosotros es bueno. Dígale a la persona que está al lado, lo que viene es bueno. Dígale a la persona que está al otro lado, lo mejor está por venir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra de variación. Sus promesas son sí y amén, porque Él no es un hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su sí es sí y su sí es amén, y su amén es en Cristo Jesús. Bienvenida la bondad de Dios sobre nuestras vidas, y que la bondad de Dios cambie la amargura de corazones, que cambie la amargura de corazones duros, y que cambie la expectativa en nuestras vidas, que aprendamos a expectar lo bueno. Si este año fue bueno, pues el próximo año será mejor. Si este año fue de plenitud, ¿cómo entonces irá a ser el próximo año? Sobreabundancia, sobreabundancia. No nos van a alcanzar las manos para recoger la misericordia de Dios. ¿A qué vamos a hacer? Seguir produciendo, seguir haciendo, seguir sirviendo, seguir dando, seguir creciendo, aceptar el proceso de transformación en nuestras vidas. Espíritu Santo, transforma a los que estamos aquí. Transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestra forma de hablar, transforma nuestra forma de servir. Nos sentimos muy buenos servidores, pues que nos transforme. Que no nos llamemos simplemente cristianos, que seamos los Transformers. Porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y seguimos creciendo, no vamos a parar de crecer. Yo no me voy a conformar en la persona que soy. No me puedo conformar en el pastor que soy, ni en el esposo que soy, ni en el padre que soy, ni el predicador que soy. Tengo una expectativa de que Dios pueda hacer cosas mejores y mayores y más grandes de las que está haciendo. Déselo fuerte al Señor, porque yo no estoy hablando por mi propia cuenta, yo estoy profetizando en este lugar. Yo estoy declarando la palabra de Dios en sus vidas. Y tenemos las expectativas correctas. Que el Señor lo libere de tener expectativas de lo malo que va a ocurrir. No, para expectativas de lo malo están los adivinos, los brujos, los que leen el tarot. Esa gente y sabe las cosas malas que decir. Nosotros vamos a anunciar la bondad de Dios, la misericordia de Dios y la gloria de Dios. Yo vengo a anunciar tiempo de cumplimiento. Esos papeles que estaban detenidos van a pasar a la primera parte de ese escritorio y los van a firmar y van a decir: aprobado, aprobado, aprobado. Esa deuda que no parecía que se iba a saldar, se saldó, se va a saldar, porque Dios va a empezar a prosperarlos, a bendecirlos. Ese diagnóstico va a cambiar de muerte a vida. Los doctores dijeron que no se podía sanar, pero el cielo hoy dice que se va a sanar, que se sanó. Se sanó, se sanó. Tengo expectativas de que todo mejore. Mejor sí se puede poner. ¿Alguna vez uno, han escuchado eso? Que uno dice: no, esto mejor no se puede poner de lo bien que le está yendo. No, mejor sí se va a poner. Porque Dios es más grande de lo que nos está pasando. Él tiene una capacidad mayor. La expectativa de lo que Dios va a hacer posiblemente está a tu lado. La respuesta de lo que Dios va a hacer posiblemente está a tu lado. Dígale a la persona que está a su lado, dígale: estás al lado de una promesa andante de Dios. Yo soy una promesa andante de Dios. Y vamos a impactar esta generación con su verdad. Porque la iglesia se va a quitar el disfraz que había tenido de religiosidad
y se va a vestir de gloria. Porque vamos a dejar simplemente de llamarnos cristianos y vamos a convertirnos verdaderamente en discípulos de Cristo. Que nos vean en Él, que manifestemos quién es Él, que a través de nosotros fluyan los milagros, las maravillas, las sanidades, pero que por sobre todas las cosas nos reconozcan porque somos bondadosos, misericordiosos y llenos de amor. Santiago 1.17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Sí, Eli me acompaña. Las aflicciones enviadas por Dios están concebidas para sacar a relucir nuestras virtudes. Yo no estoy diciendo que no podemos tener aflicciones, pero las aflicciones son para sacar a relucir lo mejor de nosotros. En los momentos de crisis es que se manifiesta realmente quiénes nosotros somos en Cristo. ¿Cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor? Yo hoy estoy creyendo que todo origen de pecado en tu vida ha sido cortado ya de raíz. Nuestros hijos no tienen que vivir en la iniquidad de nosotros ni en la iniquidad de nuestros padres. Nuestros hijos van a vivir en la bondad de Dios, en su misericordia y en su gracia. Nosotros estamos levantando una nueva generación. Tu hijo va a creer antes del tiempo en que tú creíste. Yo no sé cuánto tiempo te tomó a ti creer, pero sí sé que tu bebé va a creer antes que tú. Siendo niña va a creer, siendo niño va a creer. Porque desde el vientre de la madre está siendo ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo expectativa que ellos van a terminar bien. Tengo expectativa que ellos se han encontrado con la bondad y con la misericordia de Dios desde ya. Las aflicciones que nosotros vivimos simplemente son para sacar a relucir nuestras virtudes, porque Dios es inmutable. Nosotros podemos cambiar de genio, nosotros podemos cambiar de mood, ¿verdad? Como los emojis, ahí están diferentes moods de los emojis. Nosotros cambiamos como los iPhone, así constantemente y cada momento. Pero en Dios no hay sombra de variación. Nosotros podemos cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero nuestros cambios y nuestras sombras no son cambios ni alteraciones en Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la bondad de Dios se derrama diariamente sobre nosotros. Yo estaba recordando un momento muy difícil en mi vida hace varios años. Yo venía sembrando en el Señor, venía creyendo, venía sirviendo. Ya era ministro en la iglesia, imagínense. Y hubo un momento donde yo sentí que me detuve, que me estanqué. Como que habían tantas cosas que Dios había puesto en mi corazón, pero yo sentía que no estaba avanzando, como que estaba detenido. Y me frustré muchísimo, estaba muy frustrado. Y cuando uno, ¿saben cuál es el problema más grande cuando uno está frustrado? Es que se va amargando. Y empezó a brotar de mí, fue amargura. Hombre de Dios, ya predicaba, ya era ministro. Pero yo estaba amargado. Y la gente que estaba a mi alrededor, sin yo querer, la empezaba a amargar. Porque cuando uno está amargado, la amargura también es contagiosa. El gozo es contagioso y la amargura es pegajosa. Y yo recuerdo que no entendía lo que estaba viviendo, no entendía las circunstancias. Es como aquella persona que está enferma y piensa que se va a morir y no entiende que lo que Dios está haciendo es generando un proceso de transformación y un proceso para que tú aprendas a ministrar a otros. Porque si yo no me morí, voy a poderle decir a otro que no se va a morir. Y voy a poder hablar bien y voy a decir realmente cuál es el corazón de Dios. Nuestros días no serán cortados de esta tierra hasta no verse cumplido su propósito en nuestras vidas.
las promesas de Dios se tendrán que manifestar, y que el Señor nos dé la oportunidad por su misericordia de ver las promesas de Dios cumplidas en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Pero estaba muy frustrado, estaba muy aburrido. Sentía que nada de lo que hacía avanzaba, nada de lo que hacía prosperaba. Y el mismo hombre había puesto muchos límites alrededor mío, entonces yo no podía avanzar. Y pensé mil cosas. Quizás pensé hasta que Dios era malo. Pero después de que uno ha vivido esos procesos, uno empieza a entender que son procesos de formación. Ahora doy gracias a Dios por ese proceso que viví. Porque si no hubiera vivido ese proceso, no tendría la anatomía espiritual para soportar la gloria que el Señor está derramando sobre mi vida. Los procesos van formando la anatomía espiritual en ti. Van formando la columna vertebral para que puedas sostener lo que tienes que sostener. Por duro que parezca, es un proceso de transformación para poder desatar la gloria que Él quiere desatar en tu vida y por medio de ti. Porque no es solo lo que nosotros vamos a recibir, es lo que nosotros vamos a dar. El proceso de la uva no es por la uva, es por el vino. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que los procesos es para que hayan transformaciones. Porque cuando la transformación viene, la gloria se manifiesta. Y estaba recordando que una mañana llegué a orar. Ah, porque sí, religiosamente me levantaba a orar todos los días a las 5 de la mañana. No fallaba. Y llegué a la oración. Yo dirigía la oración aquella mañana, pero no tenía ganas de dirigir nada. Yo tenía fuerzas. Las fuerzas que tenía era para llegar a ese lugar. Y yo no sé si hay personas aquí que llegaron con sus últimas fuercecitas a la experiencia ARDE. No sé si pusiste este video con la ultimita fuercecita. Pero recuerdo que llegué ahí, estaba muy cargado, estaba muy atribulado, había mucha desesperanza en mí. Y yo prácticamente no pude hacer nada sino ir al altar y arrodillarme. Y me arrodillé aquí. Y estaba Melvin con su guitarra. Y estaba tocando unos acordes. Pero yo estaba quebrantado y estaba llorando. Me entregaron el micrófono. Y lo único que pude hacer fue ponerlo a un costado. Porque no tenía fuerzas para orar. No quería orar. Si hubiera hablado, hubiera salido amargura. Y cuando tú sientas que lo que sale va a salir es amargura, mejor que te quedes callado. Porque terminas amargando a otros. Porque hay momentos que no son para que tú hables, hay momentos que son para poder escucharlo a Él. Y ese era un momento para yo callar y escuchar la voz de Dios. Y no sé por qué. Este día yo tengo la certeza que no se trata de lo que tú digas, ni de lo que tú cantes, ni de lo que tú ores, sino de lo que el Espíritu Santo te quiere decir y lo que Él quiere hablarle a tu corazón. Porque Él quiere derramar su amor y quiere derramar su bondad. Así que simplemente cierra tus ojos y escucha la voz del Padre. Escucha la voz del Espíritu en tu corazón, porque Él te quiere hablar. Dios sabe lo que tú has venido sintiendo. Dios sabe lo que pasa por tu mente. Dios sabe las películas que te armas. Él te conoce. Él es nuestro creador. Él sabe con quién está lidiando. ¿Tú crees que tu vida se le va a salir de las manos al creador? Si Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que todo espíritu de confusión en tu vida tenga que huir. Que ustedes se aprendan a deleitar en el Señor, a deleitar en su presencia. Él es nuestro camino. Entrégale este día cualquier carga.
Entrégale cualquier temor. Él es nuestra verdad. No es lo que está pasando, Él es nuestra verdad. No es lo que estamos viendo, Él es nuestra verdad. Muchas cosas que nosotros estamos viendo son espejismos, porque en la realidad de Dios todo es muy diferente. Que usted hoy se pueda ir viendo lo que Dios ve, creyendo lo que Dios cree, esperando lo que Dios te va a entregar. Él es nuestro camino. Entendamos y aceptemos la cobertura de Él. Seamos prácticos, seamos sencillos y dejemos que Él nos abrace, dejemos que Él nos cubra, dejemos que Él nos proteja. No nos resistamos a lo que Dios va a hacer. No nos resistamos, no se resista más. Este es un llamado del Espíritu para que usted deje de pelear, para que usted colabore, para que usted deje que el Señor haga lo que tiene que hacer. No ponga expectativas en lo que tiene, ponga expectativas en lo que Dios es. La presencia de Dios para muchos aquí va a ser más que suficiente en medio de cualquier situación. Deje de meditar en problemas y aprenda a meditar en la confianza de que Dios está con usted y que lo que está viviendo es una breve tribulación, porque se está preparando usted para soportar la gloria venidera. Lo mejor de Dios está por venir, porque su bondad está en medio de nosotros. Yo no sé este año que está pasando, usted que perdió. Yo no sé usted que está dejando atrás. Yo no sé cuál es el balance, pero sin importar lo que haya pasado, avanzamos a lo que Dios tiene para nosotros. Avanzamos a sus promesas. Lo que se quedó atrás, se quedó atrás. Yo avanzo y le creo. Yo avanzo en sus promesas. Yo camino por fe, no por vista. Yo camino por encima de las circunstancias. Desechen lo que está atrás, desechen el pasado y abran su corazón. Abran su corazón a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Isaías 57:10 dice: de tanto andar te cansaste, pero no dijiste: hasta aquí llego. Lograste renovar tus fuerzas, por eso no desmayaste. Que nadie aquí diga: hasta aquí llego. Que todos hoy salgamos de aquí diciendo: es apenas el comienzo. Es apenas el comienzo. Viste bondades, viste misericordias, viste el favor de Dios. Es solo el comienzo. Lo que está pasando es solo el inicio. Tenemos que ser pacientes y tenemos que ser constantes. Pues solo el comienzo. Tenemos que ser pacientes y tenemos que ser constantes. No podemos ir al gimnasio una vez y matarnos en las máquinas y pensar que al otro día vamos a amanecer super fit, con los músculos, a tener que cambiar todo el ropero. No. No cambia el ropero hasta que no vea los cambios. No hay que cambiar el ropero. El ropero no hay que cambiarlo por fe. Hay que cambiarlo cuando de verdad ya tú dices: no, pero es que, mira, a mí me pasó. Yo estaba tan gordo que en mi ropa cabían como 3 Wilson. Y un día estaba predicando y cuando vi el video, vi las fotos, le dije a Erika: mi amor, ¿cómo se te ocurre dejarme salir así a la calle con esta cobija? Tenía un traje que no me lo ponía, sino que me lo echaba. Y entonces dije: este es el momento, ya tengo que empezar a cambiar la ropa. Ya. Y hay cosas que tú vas a tener que desechar en la nueva temporada. Hay cosas que tú vas a tener que dejar atrás en la nueva temporada. Sí, algunas van a ser difíciles de dejar, pero será necesario para que puedas vivir lo nuevo que Dios quiere entregarte. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer. No, esto no es un cliché. Lo digo proféticamente. Hay algo nuevo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Hay algo nuevo que Dios va a hacer.
porque Él es nuestro camino. Jeremías 7:24 dice: pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como, en vez de avanzar, retrocedieron. Y este es un tiempo de avance, no de retroceder. La palabra clave para la nueva temporada es avance. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Sin evaluar los costos, es tiempo de avanzar y de confiar en Dios. Confianza en Dios se desata en este lugar. Levante sus manos un instante más. Él es nuestro camino. Él es nuestro camino. Bueno, así es, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Esa es una de las estrategias que el Señor nos entregó para repartir su palabra de una manera global. Así que nos pueden encontrar en www.ardemiami.org. Esa es nuestra página web. También en YouTube estamos como Arde Miami. En Facebook como Miami Arde. En Instagram estamos como Arde Miami. Y también me pueden buscar a mí como Movimiento Amigas. Síganla a ella porque a mí me ha ido muy bien siguiéndola. Así que deje sus comentarios, comparta este video, siga viendo mensajes de la serie SAT, Super Attitude Daily. Comparte este video, comparte este video. Chao, 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 chao.